nos urge ir a Cancún porque algunos materiales para la tarea de la secundaria nos la dieron ayer y lo quieren para mañana y no sé qué, y pues afortunadamente todavía no son las 11 de la noche como para preocuparnos por el meme súper básico de la cartulina, así que vamos a ir a Cancún. Pero creo que es importante que este video no solo sea de ir a comprar cosas para la tarea a Cancún. Este video es importante porque vamos a medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo se hace desde el súper aquí, en auto particular, a Cancún? Desde Puerto Morelos hacia Cancún, en auto particular, vamos a ver cuánto se hace, ¿no? Vamos a medir el tiempo, porque la segunda parte de este video lo vamos a comparar con el dichoso Tren Maya. Sí, vamos a viajar en Tren Maya, así que quédense en este video. Siendo las 19 horas con 15 minutos, iniciamos el trayecto hacia Cancún. Vamos a poner como meta la glorieta del ceviche de Cancún, así que vamos a empezar. La distancia aproximada de Puerto Morelos como zona geográfica a Cancún es aproximadamente de 30 kilómetros. Durante todo ese trayecto, pues nos vamos a encontrar con que ya hay varias zonas urbanas, varios centros habitacionales. Por lo tanto, habrá varios momentos en los que haya reducción de velocidad. Por decir, en algunos tramos el límite de velocidad es de 60 kilómetros por hora. En otros está marcado hasta 100 kilómetros por hora, entonces ese es un punto a considerar para poder tener un avance constante. Por ahora, pues el camino se ve muy, muy despejado en esta parte de la carretera, así que probablemente no haya mucho problema para llegar a Cancún en estos momentos. Increíble que parezca, a esta hora tenemos un poco de tráfico denso, hay mucho tráfico aquí en estos momentos, el tránsito de vehículos está realmente denso, está pesado, nos han agarrado como 4 o 5 semáforos en alto. Estamos ya en las inmediaciones de Plaza Las Américas, estamos cerca de la media hora desde el súper aquí de Puerto Morelos hasta esta zona de Cancún. Nosotros vamos a llegar aproximadamente, que será como unos 5 minutos más a la glorieta del ceviche. Lo veo difícil porque sí hay mucho, mucho tráfico. Súper aquí de Puerto Morelos hasta la glorieta del ceviche en Cancún, que es como la parte más emblemática del centro de la zona de Cancún. Entonces nosotros vamos a ir ahí al Office Depot que está de este lado, vamos a comprar unas chácharas ahí de la secundaria. Siendo las 4 de la mañana más o menos del día de hoy, 16 de mayo, pues quiero hacer como un paréntesis, ¿no? Más que como el documental y eso, pues es la experiencia que vivimos los quintanarroenses, las personas que vivimos aquí en Quintana Roo, pues día con día. Quien tenga carro, pues sabe que puede hacer el recorrido en aproximadamente media hora, 45 minutos desde Puerto Morelos hacia Cancún o hacia Playa del Carmen, y no hay mayor problema en esa parte. Problema viene cuando hay que llenar el tanque de gasolina, hay que pagar la gasolina porque estamos hablando que está en más de 25 pesos, sin llegar a los 26, 25.45, 25.60, 25.10, ya no vamos a decir quién la tenía que bajar o quién estuvo chingue y chingue durante 18 años
aun cuando le ganaron una elección, que tenía que bajarla, ¿no? No vamos a decir ya, ya nada de eso, no nos vamos a gastar en esa onda. Vamos nada más a hacer la anécdota, ¿no? Con un rendimiento estimado de 10 kilómetros por litro, estamos hablando que el primer recorrido, pues son 75 pesos, ¿no? Suponiendo que la gasolina esté cerrada el día de hoy a 25 pesos, 3 litros por cada 10 kilómetros de recorrido se consumen. Entonces, pues vamos con 3 litros y luego regresamos con 3 litros y hasta ahí no debería de haber ningún problema. Entonces, para llegar a Cancún, a la zona más central, más céntrica, más conocida, más, pues sí, el punto neural, pues, hacia donde va toda la gente de Cancún, ¿no? O sea, los que van al mercado de 28, pues tienen que llegar ahí. Los que van hacia la zona hotelera tienen que llegar ahí. Los que van hacia Isla Blanca, hacia Puerto Juárez o hacia del otro lado Puerto Cancún o más para del otro lado hacia, bueno, al mismo IMSS. Al mismo IMSS, a la clínica, pues tienen que llegar a la glorieta del ceviche. Entonces, hasta ahí llevamos 75 pesos por 45 minutos. Obviamente, si llevas el aire acondicionado encendido, el rendimiento disminuye un poco. Entonces, van a ser menos kilómetros por litro consumido. Hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando que de Puerto Morelos a Cancún, en un estimado, en un video que hace un youtuber cuando está aburrido, cuando está desvelado y cosas así, son 75 pesos 30 kilómetros desde la zona de la salida del súper aquí de Puerto Morelos hacia la zona céntrica de Cancún. 75 pesos, se acabó y ya ahí se acabó el chisme, ¿no? Vamos a ver las otras opciones porque se torna cada vez más interesante como estamos nosotros viendo pues día a día, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente forma de llegar, ir y venir a Cancún. Igual, glorieta del ceviche. A la mañana siguiente, ¿eh?